El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, adelantó que en la estrategia para el combate del fentanilo se tiene contemplada la creación de un grupo de trabajo que se especializará en inteligencia artificial. Exploraremos el uso de esta tecnología para detectar mejor los envíos de fentanilo, identificar e interceptar el flujo de precursores químicos en todo el mundo y apuntar a nodos clave de interrupción en las redes criminales, comentó. Alejandro Mayorkas señaló que la herramienta sería implementada de forma responsable y con las pruebas pertinentes para que cumpla con el objetivo de servir al cuidado de la ciudadanía. Nos aseguraremos de que nuestro uso de la inteligencia artificial se pruebe rigurosamente para evitar sesgos, impactos dispares y que sea claramente explicable para las personas a las que servimos, añadió. El ya mencionado sostuvo que se debe abordar desde distintas aristas a la inteligencia artificial, ya que alterará drásticamente el panorama de amenazas y aumentará el arsenal de herramientas. Refiriéndose al tráfico de fentanilo, Mayorkas admitió que nunca se habían enfrentado a una problemática de esta magnitud. Desde fines de 1989 hasta principios del 2001, procesé delitos federales de tráfico de drogas, desde el tráfico de cocaína hasta metanfetamina, heroína y más. Nada de lo que vi entonces coincide con el flagelo del fentanilo al que nos hemos enfrentado durante los últimos 5 años, expresó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Informó para Canal 13 Camila Islas.